tuvo un pasado donde la corona ni siquiera formaba parte de sus planes. La reina Letizia es observada por todos de pies a cabeza. Sabe que su forma de vestir es una poderosa herramienta para hablar con los suyos y comunicarse corporalmente sobre su personalidad y valores. Una de sus obsesiones es recuperar la confianza del pueblo en la monarquía, por lo que cada detalle cuenta. Pero ella no creció en un ambiente rodeado de protocolos y nobleza. La reina Letizia antes era simplemente Letizia Ortiz, una periodista recibida de la universidad con grandes aspiraciones a ser una gran profesional como su abuela. Lucía como cualquier persona normal y usaba el mismo criterio de muchos de nosotros para vestirse. Una vez conoció al rey Felipe y con algunas miradas más encima sobre ella tuvo que aprender a modificar su vestimenta. Fue progresivo, ya que con el tiempo fue aprendiendo cómo llevar una prenda, cómo lucirla y de qué manera resaltar una pieza para dejar asentada su personalidad. En las últimas Pascuas Militares del pasado 6 de enero fue el último evento en el que vimos a la reina Letizia llevar un vestido azul largo con una capa negra para cubrirse del frío. Esta pieza representa la evolución de un camino formado a prueba y error. Curiosamente, en este, como en muchos atuendos que veremos a continuación, se desconoce por completo el origen. Por ejemplo, esta pieza azul que hacía guiño entre la reina Letizia y Kate Middleton. Fue en 2020 cuando Su Majestad de España lucía un vestido azul Klein de silueta cruzada, solapas en el escote y abertura en la falda. Hasta el momento se desconoce el autor de esta obra maestra. Misma suerte tuvo el vestido que usó en más de 5 ocasiones, sin duda hablamos de una de sus piezas favoritas, reciclada en oportunidades diferentes con peinados sueltos, recogido y medios. La ausencia de firma causa misterio, aunque probablemente sea el estilista de la reina Letizia quien pueda aportar más claridad a esas...